Onte na TVG2 puidemos ver todo un partidazo. O que ofreceron o Río Natura Monbús e o Laboral Cucha. Gañou Baskonia, aínda que Pavel Pumpla puido cambiar o signo do partido. Restaban 6 segundos para o final. Baskonia gañaba por 2, pero a última posición foi para o Obradoiro. Santa Poulo subiu o balón, atopou a Pumpla e o checo buscou o triunfo, pero Aro cuspiu o balón. O partido estivo tan igualado que a tensión tamén se notou nos bancos. Fíxense en Moncho Fernández, amolado co trío arbitral. Por vez primeira, Moncho cargou contra os colexiados. Entende que non houbo o mesmo trato pros dous equipos. Me dijo que había protestado airadamente, y tiene razón, le protesté airadamente. O sea, mi técnica es justísima. Pero debería ser a Baskonia también, porque estaba todo el banquillo de pie y escariólogo en el centro de la pista con la mano agarrada al puño. Entonces debería ser de un lado y del otro. Le comenté eso, que el banquillo de Baskonia estaba de pie y que escariólogo estaba en el centro de la pista. Me dijo que no lo había visto. Árbitros aparte, a Moncho Fernández gustoulle todo menos o resultado. O Río Natura Monbús xogou un partido moi serio contra un equipo da Euroliga. O Baskonia entrou no partido con autoridade, cun 0-7, pero reaccionaron os santiagueses. Corbacho, coa súa terceira tripla, puxo por vez primeira en vantaxe aos dosar. E co acerto de Mineraz, chegou o descanso 4 puntos por riba. Na segunda parte, Nocioni inclinou o partido pros vitorianos. Foi a clave, mentres que o recital de Corbacho non lle chegou ao Obradoiro. As continuas faltas inhaladas complicaron a pelexa. É difícil encontrar o ritmo cando cometes 33 faltas, non? Te pitan 33 faltas. Corbacho evitou que o Laboral Cucha se escapase no último cuarto. Coas súas triplas, maila última de Diguar, empatou o partido. Escariolo tiña claro a quen debía parar. La coge Corbacho. Cuidou Fulcó. Tiene que tirar, se lo falta en cuanto a la coge. A él, al resto lo defendemos. Con 2 puntos por debaixo e a 6 segundos pro final, Pumperla buscou a tripla gañadora, pero non entrou. Os santiagueses encaixaron a segunda derrota en 3 días, despois da decepción de Valladolid. Vamos con mal sabor de boca porque hemos perdido 2 partidos por 3 canastas en los últimos 3 días. Por eso te vas con mal sabor de boca. Río Natura perdeu, pero o multiusos do Sar aplaudiu o esforzo, a intensidade dos seus xogadores. E en especial, a actuación dun Alberto Corbacho soberbio, magistral cunha tarxeta de valoración de 37 puntos. O Aleiro Balear foi todo un pesadelo para a defensa de Baskonia. Corbacho anotou 31 puntos, 8 de 8 en tiros libres e 7 de 10 en triplas. Triplas, como están a ver, desde todos os recunchos. Pouco importou a defensa bafante de Causer e Jelinek. Ningún dos dous puido parar a un Corbacho en estado de graza. Enchufado, capaz de poñer en pé a todo o pabillón. O propio Corbacho mostrábase contrariado por non poder lograr o triunfo. Unha lástima, non? Unha lástima que hemos tenido o tío para ganar, non ha entrado. Pero bueno, o esforzo ha sido de 10, de chapó para o equipo. Hemos competido ante un gran equipo, hemos luchado e, bueno, vamos con... Pues más sabor de boca de la derrota, pero bueno, hemos trabajado muy bien y este es el camino, ¿no? Esta es la imagen que tenemos que mostrar y esto pues se llama Obradoiro y esto es lo que hemos demostrado hoy.